Bores y Cosío, que ambos se encuentran en el taller de Cecilio Pla. Eso es muy curioso, porque Cecilio Pla es de la corriente de Sorolla, es un pintor valenciano, luminista, en cierta manera con una pincelada impresionista, y es el maestro de ellos dos, pero con mucho reconocimiento por ambas partes. La primera exposición de Cosío en Santander, Cecilio Pla va a verle y lo reconoce como un gran artista, y ambos, tanto Bores como Cosío, tienen declaraciones hablando de la enseñanza de Cecilio Pla, en el sentido, por ejemplo, Pancho Cosío dice de que todo lo moderno les llegó a través del conocimiento de Cecilio Pla, que él en ese momento no lo practicaba porque se había quedado un poco como fuera de esa, ¿no?, de esa pequeña revolución de la vanguardia en España. Y el caso de Solana sí es muy peculiar porque toda su vida fue un pintor oscuro, tenebrista, vinculado a esos ámbitos de los arrabales, de las afueras de Madrid, incluso como escritor, fue así también. Y en el discurso de presentación de su incorporación a la Real Academia Española de la Lengua, Camilo José Cela dice de Solana, el discurso muy curiosamente, y está vinculado a la literatura de Cela, dice que Solana se hizo un mundo a su manera. Y es verdad que existe una simbiosis muy especial. Pocos casos se dan en la historia de la pintura española y en general, que existe una simbiosis tan profunda y tan unida entre el pintor y su obra. Y ese es el caso de Solana. Su casa era igual de siniestra, de oscura. Su madre estaba mal de la cabeza y aparecía dando voces al fondo del pasillo. Él coleccionaba objetos muy especiales, algunos de ellos pues, rozando eso, lo siniestro y tal. Así que en él se confunde su visión de la obra con su propia vida y él además no evolucionó nunca. O sea, estuvo siempre ahí, realizó grabados y los grabados son también un eco de su producción pictórica. En muy rara ocasión en el grabado se sale de lo que él estaba haciendo en pintura. Así que cuando se habla de España Negra, es verdad que Solana es como un autor, es un fijo siempre, ¿no? Hay otros autores que van y vienen, como el caso de Cosío y de Bores, bueno, que van, o que estuvieron, que ya no volvieron, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo todos ellos hacen esta visión. En el caso de Bores y Cosío, como podéis ver en las planchas, es estéticamente mucho más moderno que esta visión de Solana todavía anclada en una especie de academicismo, ¿no?, con un deje de modernidad a través de esa visión oscura y ácida, ¿no? Y ya le dejo la palabra en el grabado, parece que aprenden de Nora Borges, que es la hermana de Jorge Luis Borges, que van a Suiza porque el padre tenía un problema, creo que de oído, y están en Suiza y allí están en contacto con ciertos autores del expresionismo alemán. Y Nora Borges parece que es la que le influye en el mundo del grabado, y de hecho la xilografía es, sabéis, una técnica muy germánica. El primero que lo hace, uno de los primeros a los que lleva el mundo de la xilografía, su máxima expresión es Durero, ¿no? Y ya sabéis que se trata de incidir en la madera, en una madera blanda, generalmente de boj, de ciprés, para mediante esa impresión formar el trazado que antes se ha dibujado y realizar la estampa. El mundo de la litografía y del agua fuerte es distinto, ¿no? Y bueno, pues se dan las dos técnicas en esta ocasión. Y como podéis ver, sí es verdad que son dos mundos diferentes, tanto los grabados de, como ha citado muy bien Nuria, los grabados de xilográficos de Cosío y de Bores tienen una vinculación con el expresionismo, que es muy curioso, ¿no?, en ese sentido, y el mundo de Solana pues está más vinculado a un mundo académico, ¿no? Y bueno, aquí aparece sobre todo las escenas de mujeres, de la noche, de los burdeles, al fondo un poco los arrabales, y aquí enfrente pues es un poco más variado, está desde una imagen de la biblioteca, de una biblioteca fantástica, imágenes de maternidad que no son lo que se entiende como una maternidad dulce en ese sentido, ¿no? Y también escenas de carnaval. Decir que Solana nació durante el carnaval y eso también le marcó a lo largo. O él lo utiliza mucho en el mundo de las máscaras, de las caretas, ¿no? De hecho, la exposición que tuvimos de máscaras, estaba presente Solana y sabíamos que era un autor fijo porque lo tocó a lo largo de toda su trayectoria, ¿no?
el mundo de los toreros. Solana también fue aficionado al mundo de los toros y por lo visto estuvo dentro de la cuadrilla del torero Bombé, o sea que estaban dentro de, ¿no?, de ese ambiente.